Paraísos Indígenas es hoy en día un sello distintivo y estrategia del gobierno federal que agrupa a los sitios turísticos con alto valor natural, cultural e histórico bajo el resguardo de las comunidades autóctonas de la entidad. Este esquema se establece de manera participativa, coordinada y corresponsable entre empresarios indígenas y el gobierno federal mexicano. Y sobre todo con un enfoque de desarrollo económico, que protegiendo la naturaleza pueden ellos obtener recursos sin perjudicarla. Nosotros les damos apoyos directos a través de la presentación de un proyecto ejecutivo que nos demuestre qué es lo que van a hacer, dónde lo van a hacer. Y sobre todo que tenga el enfoque, insisto, en la protección de los recursos naturales. Para la puesta en marcha o mejoramiento de centros ecoturísticos comunitarios, el gobierno federal ha dispuesto de apoyos económicos y Chiapas es una de las entidades con mayor potencial. Normalmente son grupos comunitarios, ¿no?, que parten de la organización comunitaria. Los techos que nosotros damos de apoyos es cuando el proyecto ya está delimitado hasta 1.300.000 pesos para emprender el proyecto. Muchas veces incluye la infraestructura, la construcción de cabañas, la construcción de restaurantes, la construcción de senderos y todos aquellos elementos que abonen a que la actividad que van a desempeñar se desarrolle adecuadamente. En La Lente, Christopher Canter, Tamara Longines, 10 Noticias.